El mundo significa la pérdida de, de un revolucionario que ha dado su vida, por lo menos 70 años de su vida, ha cerrado los ojos para descansar pensando en su Cuba y en el mundo y ha abierto los ojos al otro día pensando en Cuba y en el mundo. La verdad, que es una pérdida sinceramente más allá de lo previsible. Un hombre de 90 años no deja de ser dolorosa para todos los revolucionarios y para todos aquellos que pensamos que se puede construir otro mundo. Pero él dice, cuando llega a la Argentina y habla de las cualidades excepcionales del Che Guevara, y dice, todo eso no sería nada si no, pensé, no pensáramos que millones y millones en el mundo eh, piensan como el Che. Bueno, físicamente no está. Pero el legado que nos ha dejado Fidel en millones y millones de hombres y mujeres en el mundo es realmente extraordinario. ¿Cuál es el contexto mundial también en lo que sucede de este y cuál será de ahora en más la posición de Cuba? ¿Habrá cambios significativos? Bueno, eh, si uno mira la televisión en estas últimas 48, 72 horas, todos los comunicadores del sistema, todos los comunicadores del imperio hablan de se terminó una era. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto, por lo menos a mi juicio? La era de la rebeldía, la era de construir una sociedad más justa, la idea de pararse ante los poderosos se terminó con la vida de Fidel. Bueno, lo mismo dijeron cuando asesinaron el Che y se levantaron grupos guerrilleros desde México a la Argentina contra las dictaduras en América Latina. Lo mismo dijeron cuando, como le gustaba decir al comandante, se desmerengó la Unión Soviética y ya era irreversible la caída de Cuba. Cuba vivirá un proceso eh, que seguramente necesita construir en, en, en el conjunto del pueblo cubano, sin Fidel físicamente, pero con esas ideas de Fidel que viene batallando, por lo menos en los últimos 20 años, en construir en América Latina y en el mundo, entre los pobres, entre los pueblos olvidados, esa gran batalla de ideas. Hoy la batalla no será como el desembarco en Cuba con guerrilleros barbudos yendo a la Sierra Maestra. Hoy esa batalla será una batalla de ideas y Fidel y otros nos han demostrado que se puede. Habrá cambios en Cuba, seguramente son los cambios que la sociedad cubana democráticamente discutirá. Habrá cambios necesarios, hay que ayornar la revolución al siglo XXI, todo eso es cierto, pero no es cierto que se terminó la era de la lucha, la era de faltarle el respeto a los poderosos y construir una nueva sociedad.